Un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465-423-829. Agrotrans, venta de camiones y utilitarios, Mercedes-Benz 0 kilómetro, 18 años de trayectoria, unidades usadas, acoplado 0 kilómetro Helvética, ruta 33 kilómetro 683, teléfono 03465-420-909, Firmat. Se viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acércate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conocé todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. ¿Te lo vas a perder? Inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar, todo es más fácil. He fell into my drink. He sputtered and he sputtered. I hope he doesn't sink. I met a little man. He said his name was Al. He comes from outer space. He gave me ginger ale. Na 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 na. There's a little mouse. He crawled into my pants. I feel him in my shorts. Comuna de Wheelwright en movimiento. Concretamos el cruce de gas al Pueblo Nuevo, saldando una vieja deuda para la integración igualitaria de nuestra comunidad, llegando también al barrio Bilicic. Avanzamos finalmente en la construcción de las 20 viviendas que restaban del Plan Federal 1, hasta ahora postergadas. Afianzamos el trabajo sobre los caminos rurales. Embellecimos el pueblo. Fomentamos la inversión y el trabajo. Apostamos a la salud pública y a la cultura. Mejoramos los servicios a los contribuyentes, porque ser una de las comunas más grandes del departamento exige eficiencia y dinamismo. Nosotros aceptamos el desafío. Comuna de Wheelwright en movimiento. Gestión Roberto Gianetti. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21:30. Atención personalizada. Comuna de Bombal. Obras públicas. Transparencia en la gestión. Trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal. Administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal. Su comuna. Gestión. Gustavo Fallos.
Bueno, continuidad de nuestro noticiero. Estamos en vivo en esta noche de martes y tiene que ver con el tema del día en la ciudad de Firmat. Por lo menos hablamos de la sanción al concejal Raúl Quevedo. La comisión ad hoc se reunió el lunes y hoy llamó, en realidad el lunes por la noche, llamó a sesión extraordinaria. En la mañana de hoy decidió sobre la continuidad o no en el consejo de Raúl Quevedo. Tras la misma, estuvimos con la palabra de los distintos protagonistas. Ya escuchamos al presidente, Sergio Stampone. En este caso, la vamos a escuchar a Marilyn Sagnún, que argumenta su postura, fue la que tomó la palabra en el día de hoy, la única, el único concejal que tomó la palabra, disconforme por esta decisión. Hace referencia en este tramo de la nota y además va un poco más allá porque, bueno, habla de otros temas que involucraron al cuerpo. Por la negativa, 4-1, con la afirmativa. Desde mi punto de vista, me parece que políticamente esto genera un precedente muy peligroso para la ciudad de Firmat. Cualquiera que esté en condiciones o que ostente mayoría de 2/3 en la ciudad de Firmat va a poder tomarse de este precedente que hoy se genera y avanzar en una sanción disciplinaria respecto de cualquier concejal. Más aún teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que la propia ley establece, este concejal va a poder ser candidato en solo 3 meses cuando en junio cierren las listas. Y desde el punto de vista político, yo siempre consideré que oportunamente se radicó una denuncia en función de los resultados de una auditoría. No fue una denuncia caprichosa, pero que en definitiva es el juez de la causa el que tiene que determinar la responsabilidad penal de concejal Quevedo y en su caso establecer la sanción de la inhabilitación. Avanzar nosotros sobre eso con una parodia de un juicio abreviado en el cual tampoco se respetó acabadamente el derecho de defensa me parece un grave error. Y después, bueno, todos estos dimes y diretes, estos cruces de acusaciones permanentes y cruzadas, considero que le hace mucho daño a la ciudad de Firmat. Yo te pregunto porque también ustedes representan al pueblo. Hay una ley de ética pública que se sancionó. Así es. Yo creo que la ética debe ser interpretada en el sentido de la palabra para todos de la misma manera, que todos estamos comprendidos en esa cuestión, pero que en un año de coyuntura electoral se tiñen todas las decisiones. Vos fíjate que yo hoy planteaba con claridad que el presidente del Consejo Deliberante, en el mes de diciembre, cuando el concejal Quevedo ya estaba en conocimiento de que se le había ratificado su procesamiento, lo votó y lo propuso su propio bloque, porque su hijo Franco fue quien lo propuso al concejal Quevedo como vicepresidente primero del Consejo, nada más ni nada menos que para reemplazarlo a él en caso de que él falte del Consejo. Y luego toma esta determinación de acompañar el proyecto del Frente Progresista. Me parece que la ética debe ser interpretada teniendo en cuenta absolutamente todos los puntos que están en juego en un año electoral. Yo lo que veo es que hay muchos agravios personales, muchas mentiras. El propio Frente Progresista saca una nota haciendo planteos absolutamente incoherentes, alejados de la verdad. De mi boca, a pesar de los infundios, de las calumnias y estas cuestiones que están sucediendo, no van a escuchar una sola palabra de agravio hacia ningún sector político de la ciudad de Firmat, hacia ningún ciudadano, por respeto a la comunidad, pero por sobre todas las cosas, por respeto a mi propia persona. Mañana vamos a tener a Marilyn Sagnún versión 2 respondiéndole a Carlos Torres, que hizo mención, que la nombró ayer en la entrevista que lográbamos para nuestro noticiero. Bueno, diferentes temas, habló del peor consejo en los últimos 20 años y también hizo referencia y mención a Marilyn Sagnún. Para cerrar el círculo de los concejales que participaron en esta historia, si bien Franco Stampone formó parte de esa mesa, no estaba en la comisión ad hoc, tanto Gabriel Grivarello como Emiliano Estenta, bueno, hacen mención a esta decisión que se tomó esta mañana. Por la negativa, 4-1, con la afirmativa. Nosotros no pretendíamos que haga algo diferente, que haga algo diferente a lo que ha hecho en la justicia. O sea, no fue declarada en la justicia, tampoco acá manifestó ningún tipo de defensa en su causa real, sino que solamente con acusaciones o con diciendo falta de atribución del Consejo. Pero en realidad nunca hizo una defensa del tema suyo, que es lo que nosotros estábamos pidiendo. O sea,
O sea, con lo cual nosotros no nos quedaron elementos como para tomar otro tipo de decisión que no sea esta, porque era lo que teníamos, o sea, era lo que inició la causa y lo que no se modificó en base a las declaraciones que hace el concejal. Para agregar también, es que nosotros no nos basamos solamente en la ley de municipales, de municipios y comunas, sino que también tomamos referencia de la ley de ética pública, que fue dictada en el año 94 después de la reforma de la Constitución, la cual habla claramente de estos casos, que son los casos de corrupción, donde, bueno, por supuesto, los que somos actores políticos tenemos también muchas responsabilidades, y es por eso que tomamos esta resolución, ¿no? No hubo una defensa del concejal respecto a los hechos. No estamos hablando solamente de cuestiones mínimas, estamos hablando de cuestiones de dinero público. O sea, eso es lo grave, que donde nosotros pretendíamos por lo menos que haga una defensa en base a los dineros públicos, donde no, donde realmente es lo que causó un perjuicio grave a la administración, y la falta de los papeles que desaparecieron cuando él se va del Sanco y nunca más pudo tener esa información de lo que pasó durante todos esos años con el dinero de las entradas y salidas del dinero del Sanco. Con lo cual, esto que se supo fue algo que se encontró, pero en realidad, si uno tuviera la papelería del Sanco, podríamos determinar incluso si está o no esto. Al no estar la papelería y al no determinarlo él tampoco en ninguna defensa, realmente da lugar a que las cuestiones ocurrieron y que bueno, seguirán la justicia, pero creo que es una cuestión, como decía Emiliano, una cuestión de ética de un funcionario público, es base para estar hoy en un cargo de esto. Y aparte el hecho de que te haya elegido la gente no es una garantía que podés hacer lo que quieras. O sea, yo creo que el hecho de que te haya elegido la gente es una responsabilidad mayor aún para hacer las cosas, estés donde estés en el consejo, porque no nos olvidamos que él era presidente del Sanco, pero también era concejal en ese momento. Entonces creo que cuando se es concejal, se es concejal; cuando se es funcionario público, se es funcionario público; y si estás ocupando algún otro cargo, más aún, si también tiene que ver con la administración pública, con los dineros públicos, más aún tenés que ser muy cuidadoso y muy transparente en la situación. Yo creo que eso es lo que también motiva fundamentalmente a esta suspensión. Sí, también remarcar que esto no es que lo hicimos a través por una denuncia. Acá hubo un procesamiento que fue apelado, que estuvo 5 años en el juzgado de Melincué. Cuando toma la resolución de procesar al concejal, fue apelado a la Cámara de Apelaciones y fue ratificado por 3 jueces más. Digamos, no es que nosotros tomamos una denuncia y es por esto que tomamos esta resolución, sino que pues, fue porque está planteado por una cuestión muy grave que creemos que aparte de fondos públicos y del hospital, donde se atiende la gente más vulnerable de la ciudad, donde tienen la posibilidad de llegar a una cirugía a la gente más vulnerable de la ciudad. Entonces, creemos que es muy preocupante lo que ha pasado. Bueno, ahí estábamos comentando con Pablo algunas de las cosas que estábamos escuchando. La palabra de Emiliano Stenta, también de Gabriel Grivarello, fueron los que conformaron esta comisión ad hoc. Inicialmente era Stampone, Grivarello, Marilín Sagnum. Marilín decidió renunciar a la comisión ad hoc y por eso la integró Emiliano Stenta. Decidieron sancionar al concejal Raúl Quevedo hasta que tenga una definición la justicia, ¿no? Hasta tanto no va a poder ejercer como concejal. Es lo mismo que sacarlo de la cancha hasta que termine su gestión, porque digamos, la justicia no es precisamente fast food. Rápida, lo venimos hablando recién con el tema Enrico. Pregunto, porque yo me imagino que pensando en Raúl Quevedo, digamos, esto puede quedar así, puede ir un poco más allá, esta cuestión puede apelar a algún ámbito, a algún órgano que le permita restituirlo a esta función. Existe la herramienta legal del recurso de amparo, que es, cuando un ciudadano siente que su derecho está siendo vulnerado particularmente y tiene la posibilidad de pedir que hasta que se resuelva la cuestión de fondo, esa medida, esa normativa que lo afecta en su derecho, no se aplique. Entonces, eso hace que la situación vuelva, que se vuelva a la situación anterior. O sea, es como, aquí no ha pasado nada, claro, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Yo supongo que el paso lógico, no soy abogado ni me quiero hacer el abogado, pero es uno de los recursos que tiene disponible. ¿Y en qué tiempo se puede hacer esto? O sea, pensemos en esto. El jueves hay sesión, ¿eh? Sí. Primero tiene que ser notificado Raúl Quevedo de que se lo ha suspendido. En base a esa notificación, después comenzarán a correr los plazos legales que van a marcar el momento en que va a ingresar el nuevo concejal y también el momento en que, o el límite hasta el cual Raúl Quevedo podría ejercer este derecho de presentar el recurso de amparo.
En este juego, en este terreno, es uno intuye de que Quevedo no va a dejar pasar la posibilidad de tener algún amparo o de volver a su lugar, por lo que hemos escuchado de Raúl, inclusive aquí en el piso. Pero digo, en el juego de que pongamos que Quevedo no siga en las funciones de concejal. Quien le sigue es inmediatamente la persona que tiene que ingresar, que en este caso es Janina Pellegrini. Exactamente. ¿No? Exactamente. Esto es lo que por lo menos se cierra, digamos, hoy estábamos tratando de averiguar en el ámbito del Consejo, y lo que nos dicen los que sigue es Janina Pellegrini en este lugar, ¿no? Sí. No tengo algo más para decir. Y pues dígalo, no, Pablo, no, porque no, si no, no hacemos no, un juego teatral no, que no, no tiene yo sentido. Yo hago el juego teatral porque, es feo que a uno lo traten de usar. ¿Vos decís que te tratan de usar? Sí. Entonces no voy a repetir nada de lo que me han estado diciendo desde dos personas distintas que son protagonistas de la vida política. De firmar me han estado orejeando así desde que llegué a las 8:30, 8:15 hasta ahora. Así que, Pito Catalán, no digo nada de lo que me han querido hacer decir. Digo solamente eso. Bueno. Perdón si esperaba alguna información distinta, pero... No, yo esperaba desde el primer bloque, pero entiendo tu postura. Lo que sí cabe decir, que en este juego de si no está Quevedo, quien lo debe reemplazar es Janina Pellegrini. Después... La sucesión lógica es... Exacto, la sucesión lógica. Después hay que ver si Janina Pellegrini quiere asumir, porque después hay un montón de comentarios en la calle, si quiere asumir, si no quiere asumir. Si no asume Janina Pellegrini, se habló de Mauro Cicilini en su lugar. La relación, no sé si es la misma... hoy entre Mauro Cicilini y Raúl Quevedo que en su momento. De hecho, por información que manejamos, no estuvo en la apertura del lugar donde va a funcionar la campaña de Quevedo, que está cerca de mi casa, además le digo, no estuvo Mauro Cicilini en ese lugar, o sea que también habla de alguna manera que hay un distanciamiento con Raúl Quevedo. Pero la inmediata es Janina Pellegrini, es así. Bueno, quedamos acá, porque no le voy a sacar una palabra más a Pablo, así que la información que maneja él le quedará a él. Vamos a ver cuando qué pasa. Se la zarandeo, se la traigo para el jueves. Dale. Si logro ver quién era el que me quería vender gato por liebre, vengo y le cuento. El jueves, el tema es este. El jueves hay sesión, con lo cual es una incógnita saber si nos vamos a encontrar con 5 concejales, si va a estar el reemplazante Raúl Quevedo, si va a estar el reemplazante Raúl Quevedo y va a ir Raúl Quevedo porque apeló. O sea, es toda una incógnita de saber qué puede llegar a pasar. Cada uno de los protagonistas en esta historia lo sabrá y nosotros averiguando a los que tienen la derecha en esta historia. ¿Cambiamos de tema? Dale, dale. Así hablamos con Martín Bonadeo, perdón, estoy un poco disperso. Con Martín Bonadeo, que es propietario de la fábrica Mactec. La fábrica Mactec hace cosechadoras de aceitunas. Él estuvo en La Rioja la semana pasada exponiendo, mostrando su producción a pequeños productores agropecuarios y medianos productores agropecuarios de La Rioja, pero aprovechamos esta situación, este contacto con él, para preguntarle respecto a cuál era su visión de la política de comercio exterior del Gobierno Nacional y esta política de sustitución de importaciones. Le poníamos como ejemplo lo que sucedió aquí en Firmat respecto a la fábrica Basali y él contestaba esto. Nosotros en el caso mío particular, creo que la política industrial de este gobierno es una de las fortalezas que tiene. En el caso de Venezuela, ayudó a que las exportaciones de materia prima, de maquinaria con mucho valor agregado, para muchas empresas fueron las primeras exportaciones. No es el caso puntual de Basali, ¿no? Pero muchas empresas iniciaron con Venezuela y hoy están exportando a Brasil, a Perú, a Uruguay, a un montón de lados. En el gobierno nacional está inyectando mucho dinero en créditos, mucho dinero en dándosela a los productores para que puedan comprar maquinaria. Nosotros somos grandes exportadores y exportamos principalmente a España, Portugal y Australia. Nosotros dependemos de un mercado muy puntual. Particularmente la semana que viene yo me estoy yendo a Bolivia en una misión comercial con la Secretaría de Comercio Exterior a tratar de vender grupos electrógenos en Bolivia, que está creciendo mucho, y me han invitado a Perú y tengo interés en, por ejemplo, entrar en Bolivia y Perú con grupos electrógenos. Y bueno, en los otros países estamos con otros productos. Nosotros nos sentimos acompañados como industriales, aparte, bueno, participo de la Cámara activamente, de lo que son las políticas de este gobierno, la restricción a las importaciones de manera pautada, y bueno, esto es lo que... En mi opinión como industrial, casi particular más que de la empresa, ¿no? ¿Cuántos empresarios viajan, sabes?
a Bolivia, somos más de 100 empresarios. Bienes de capital y alimentación son los dos rubros que Bolivia tiene interés en esta misión comercial, similares a las que se han hecho a Vietnam, Azerbaiyán, Angola, que yo recuerdo. Así que en ese contingente, que yo sepa, creo que vamos un par de empresarios de acá. ¿Y el dinero que proviene de Namibia, Venezuela, Angola, Kazajistán, no es distinto al dinero que proviene de Estados Unidos? Porque por ahí uno escucha el tema del fomento de los lazos comerciales y de algunos sectores políticos le recriminan al gobierno nacional no estrechar lazos con países más de Occidente. ¿Vos como industrial es distinto el dinero que viene de Namibia o que viene de Venezuela o de Bolivia que el que viene de Estados Unidos o de Europa? No, la verdad es que son clientes, ¿no? Cada uno tiene su mercado. Acá hay mercado en autos para comprar Mercedes-Benz, BMW, y hay mercado para Fiat 600, es decir, y no es que uno impida al otro, ¿no? Son distintos mercados para distintos productos, y creo que la Argentina tiene una posibilidad en países que por ahí no tienen un nivel de industrialización tan grande. Pese a que nosotros estamos importando a Australia y por ahí España, que son países casi del primer mundo, creo que hay mucha tecnología que es muy aplicable en este tipo de países. Son países que por cuestiones puntuales de petróleo, diamante o apertura tienen un crecimiento muy importante. Y bueno, nosotros tratamos de venderle principalmente a quien le quiera comprar, como es casi todas las actividades que tenemos con los comerciantes y los industriales de este país. El que quiera comprar, mientras que sea honestamente y sea un producto que funcione, creo que es honesto tratar de vendérselo al que lo quiere comprar. Bueno, la palabra de Martín Bonadeo. Interesante escuchar a alguien que, bueno, tiene como actividad habitual esto de tener interacción con empresarios y gobiernos de otros países, porque te permite ver una realidad. Claro, tener un poco algo más, un poco más concreto que lo que uno teoriza todo el tiempo pensando por ahí. Bueno, antes de la pausa, Feria de Platos, atención, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, el domingo 21 de abril, el próximo domingo, de 10 a 13 horas. Pollos, empanadas, canelones, tartas, pizzas, tortas, lemon pie, pasta, fruit, tartas dulces, de todo, muchachos. Domingo, bueno, Gato, vos a la vuelta, de 10 a 13 horas, precios accesibles para esta Feria de Platos, entonces, que organiza la parroquia Nuestra Señora de la Merced. ¿Vamos a la pausa? ¿Sí? ¿Tiene algo más? ¿Después me cuenta? Ya, está enojado. Estoy balbuceando. Ya volvemos. Día complicado. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1300.